son las 9 y 28, ya estamos en un ratito, vamos a desayunar y ya nos vamos a Guayaquil. En la noche me volvieron a picar los mosquitos y eso que fumigamos todo, pero nada más me picaron a mí y a Paulette. O sea, por acá tengo, pero estas son de esas picadas de mosco que sí te deja roncha, entonces, ay, tengo en la espalda y ahora en el pie. Pero bueno, estaba viendo en el clima y literalmente mañana va a estar despejado en San Pablo, ya cuando yo me vaya. Yo traigo la nube para la playa. Pero vamos a ver cómo está la. Tratando de acabar con los mosquitos. Sí. Ya yo sé que la próxima vez que venga por acá, lo primero que voy a traer, mi protector solar, aunque esté nublado, y una buena tanda de repelente. Ay, porque me pica ahora todo el cuerpo. Ya quiero llegar a Guayaquil para poderme bañar bien, o sea, lavarme bien el cabello. Porque hoy no, lo tengo muy, muy, muy asqueroso. Nos acabamos de montar en el carro porque ya nos vamos a Guayaquil y acaba de salir el sol. ¿Es esto en serio? O sea, escúchame este sol. ¿Qué es esto? ¿A alguien más le pasa esta mala suerte que tengo yo con la playa? Es porque ya estoy montada en el carro. Me dieron 90 y pico. En mi cuenta había 110, ¿te acuerdas? Ya llegamos a la casita y ya me bañé. Tenía ese pelo, pero puerco asqueroso. Me puse mi pijama, estoy así como que, ay, qué rico, amo mi casita. Y fíjense que mi amiga, la que se quedó allá en la construcción y todo, me dice que ya salió perro solazo. O sea, el problema soy yo, definitivamente. Le voy a mostrar la foto. El problema soy yo, amigos. El problema definitivamente soy yo. Ay, yo solo espero que todas estas cosas se me vayan. Me va a poner mis cremas y mis huevadas, porque parezco que tengo sarampión por aquí y bueno, la mano. Quería coger sol y solo me cogieron los mosquitos. ¿Qué le puedo decir? Me pedí algo de comer, pero ha tardado demasiadísimo tiempo en llegar. Y ya está aquí el rato, creo. Bueno, ya está casi cerca. Ok, tenemos que aceptar que la presentación está bien bonita. Y básicamente por eso la compré, porque lo vi en promoción, lo vi bonito y yo dije, vamos a probar. Ahora que veo, son de los del Gong. Estos sí los conozco, son buenos. Vamos a hacer aquí el unboxing. Producción está armando la nueva computadora y está en el comedor. Y me da flojera, así que voy a comer aquí en el piso. Ok, este de acá eran 10 rollos nada más. Es que tengo hambre, pero no tengo tanta hambre. Y dije, bueno, voy a probar estos rollitos chiquitos. Y si me gustan, después pido más en otra ocasión. Se ve rico. ¡Charán! Qué bonito se ve. Yo siempre pido de una página que se llama Sushi Sazo. Y siempre me pido el pack que cuesta, bueno, que costaba antes $10. Y tan rápido cuesta creo que 12. Salsa cevichado, pero está como agua. Y anguila, qué rico. Detesto la de soya, no me gusta nada más esas dos. Ok. Troco, troco. Tenemos que ver que esto es un sushi de $5. O sea, el relleno es casi inexistente. Pero ya, es lo que es. El de Sushi Sazo es como que más relleno, más grande el roll, pero 5 latas no está mal. Presentación 10 de 10. Sabor 6 de 10.
Es que la salsa cevichada está súper aguada. Es pura. Es puro. Y es puro arroz, o sea, no tiene relleno de nada. Está mejor el sushi chacho, el chuchichacho. Está más rico. Me quedé con hambre. Ahora me pido una hamburguesa. Ahora yo quedé con más hambre de cómo empecé. Armando la nueva bebé. Bebesota realmente, porque es bien grande. Así va la pequeña. ¿Te falta? Ay, qué bonita. Ya aprendió. Ahora solo falta ponerle todos los programas. Menos mal que ese técnico que me arregla a mí las computadoras no me cobra, ¿verdad? Y trabaja rápido. Saben que tenía que entregar un video modificado para un cliente y no sé por qué Premiere me da un error que no he podido solucionar y no he podido avanzar con eso. Me puse a hacer otras cosas, pero me sale como un error de importar un archivo y se desvinculó y no lo puedo volver a vincular y estoy como que no sé qué hacer. Pero como ya voy a tener computadora nueva, lo pruebo después en la otra. ¿Se acuerdan que les dije que me había quedado con hambre? Bueno, le dije a producción, pidamos un chifa para los dos. Tú déjame un poquito. ¿Ustedes saben cómo sirven aquí los chifas, los arrochinos? O sea, esto fue lo que me dejó el hijo de su soberana madre. No me meteré con una persona que ya no está en este mundo, pero me voy a volver a quedar con hambre. Puta madre. En fin, hablando de otros temas, ¿me pueden recomendar algo por favor para las picadas? Estoy intentando controlarme y no rascarme las manos y los pies, pero no aguanto. O sea, me he echado alcoholcito, me dijeron que me echara mentol, pero igual me pica mucho y sé que tengo las uñas largas y yo me doy y me voy a hacer sangre y se va a hacer peor. Ahorita me voy a cortar las uñas igual porque las tengo largas, pero es que no aguanto, me pica mucho las picadas, valga la redundancia. Y bueno chicos, este ha sido todo el video por el día de hoy. Producción me dejó la computadora un ratito porque tengo que hacer unas cositas y él ya se va a poner a hacer lo de la otra computadora. Así que yo les mando un beso enorme donde quieran que estén y nos vemos mañana en un siguiente video. Bye. It's all a Christmas.